Solamente para tratar los puntos en los que en la explicación que dimos el jueves pasado, la explicación que se dio del primero se correspondía con el segundo, es decir, debatimos en el orden equivocado estos dos puntos y entonces Secretaría de Intervención consideraba oportuno volver a hacer otro pleno extraordinario para volver a tratar estos dos puntos y subsanar ese error, y esa es la razón de este pleno. En este primer punto, la aprobación del expediente de derechos excepcionales número 1, nos hace un pedido de fundamentales, por favor. A ver, el expediente consta de la propuesta de excepción de los gastos y la consiguiente modificación de créditos. Esta modificación de créditos se realiza con cargo al permanente tesorería para financiar créditos adicionales. El importe total de los créditos, a los que no existe suficiente presupuesto, asciende a 1.064.175,80 euros y consta en el expediente el informe del interventor respectivo en los presupuestos, además de superar, si no me equivoco, el 5% de lo que es el presupuesto, la competencia para aprobar desde el pleno. Se recoge en el propio informe, por eso mismo se ha ajustado a nuestra disposición, que conforme al artículo 6.5 de la norma 05/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Vizcaya, se establece que en el caso de que una entidad local cumpla con el objetivo de deuda y financie gastos por permanente tesorería, siempre que no se comprometa la sostenibilidad financiera de la entidad, se sustituirá el plan económico financiero por un informe de intervención que se le habrá en pleno para su conocimiento. Y expresamente eso es lo que viene a indicar este informe. Luego dice que, dada la naturaleza de los gastos a realizar, no queda comprometida la sostenibilidad financiera del ayuntamiento en la medida que se agotan en sí mismos. Lo que sí se recoge ya finalmente es que la aprobación del expediente de modificación de créditos en la modalidad de créditos adicionales compete al pleno de la corporación al superar el 5% del presupuesto, siendo de la aplicación los trámites sobre información, reclamaciones, publicidad y recursos establecidos para la aprobación del presupuesto general, debiéndose admitir una copia del expediente a la Diputación Foral de Vizcaya, tal y como se establece en el artículo 34 de la norma foral de 2003 de 2 de diciembre. Se añade que, tal como se determina en el artículo 6.5 de la citada norma foral, el acta de la sesión plenaria, junto con el informe a que estamos haciendo referencia de intervención, se remite al Departamento Presidente de Diputación Foral de Vizcaya, la cual dispone de un plazo de 30 días para solicitar al Ayuntamiento información adicional o obligación para garantía de sostenibilidad financiera de la entidad local. Si transcurre ese plazo, así como por parte de la Diputación Foral de Vizcaya se haya adoptado la resolución expresa, se puede continuar con la tramitación. Sí, nosotros no retiramos con la misma fundación que siempre ha pasado el 19 de mayo. Gracias. Agricultor. Ya está.